hacer mucho daño. Por eso debemos de tener cuidado. Es muy importante cuidar, amén, aleluya, de qué manera nos expresamos, qué hablamos, amén, aleluya, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que toda raíz, ¿verdad?, de problema, toda raíz de amargura, todas esas cosas, eso proviene del corazón. Dice que el corazón es el centro de todas nuestras emociones e intenciones que se convierten en acciones, porque del corazón manan todos los sentimientos. Y aquí lo dice la palabra que acabamos de leer, ¿verdad? Aleluya. Del corazón viene la alegría, viene la tristeza, bien, ¿verdad? Todas esas cosas. Y eso puede impulsar al hombre, amén, aleluya, bien hacer lo bueno o bien hasta en un corazón sano, ¿verdad? Ahí habita nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Y si no tenemos el cuidado, amén, aleluya, de nuestro corazón, hermano, amigo, déjame decirte que pues Dios no puede estar en tu vida, amén, aleluya. Por eso tenemos que tener cuidado, porque también recordemos que el Señor les dijo a estas palabras, que vamos a dar cuenta de todo lo que hablemos, de todo lo que digamos, de todo lo que hagamos, vamos a dar cuenta, de verdad. Porque dice que aún por ellas, dice, los hombres serán juzgados en el día del juicio, ¿verdad? Así que Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros, amén, aleluya, para que nosotros podamos vivir, ¿verdad?, de una manera que a Dios le agrade, y tener siempre el cuidado de hablar, ¿verdad?, de expresarnos siempre, amén, aleluya, gloria a Dios, porque eso es lo que el Señor quiere, amén, aleluya, quiere habitar en nuestro corazón, Él quiere habitar en tu vida, amén, aleluya, y quiere que tú seas de bendición, ¿verdad?, para los demás. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos de bendición para todos aquellos que aún no conocen a nuestro Señor Jesucristo, para todos aquellos que aún no conocen la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que ser de bendición, amén, aleluya, para esas personas, gloria a Dios. Santo es Dios, aleluya. Dice que dice así, son todas las palabras que no agradan a Dios, son maldicientes, llenas de vanagloria, blasfemas y completamente inservibles, solamente nos condenan, dice. Y la palabra de Dios nos advierte, ¿verdad? La palabra de Dios nos advierte del peligro que las palabras ociosas tienen, amén, aleluya, gloria a Dios. Dice ahí en el libro de Santiago que la lengua es un miembro difícil de controlar, que se jacta a sí misma y que provoca grandes estragos con sus palabras, y es alimentada por el mismo infierno si no se controla, amén, aleluya. Así que, hermanos, que Dios nos ayude. Yo le decía siempre al Señor, le digo, Señor, si como dijo aquel varón, pon centinela en mi boca, que cuando mi boca se vaya, mis labios se vayan a abrir, sea para bendición, amén, aleluya, que sea para bendición y no para maldición, que sean para dar vida, ¿verdad? Porque eso es lo que nuestro Señor quiere, que ayudemos a otros compartiéndoles un mensaje, compartiéndoles la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere. Por eso hoy el Señor habla a mi vida y habla a tu vida, ¿verdad? De que tenemos que tener ese cuidado y no dejar, amén, aleluya, que nuestras palabras pues hieran, ¿verdad? No dejar que nuestras palabras hieran, porque a veces nuestras palabras hieren a otras personas, porque no tenemos el cuidado de cómo le hablamos o lo que les decimos, amén, aleluya. Dice que las palabras pueden ser como espadas, ¿verdad? Cuando nuestras palabras no son buenas y no son de bendición, pueden ser palabras de espada que puedan dañar a alguna persona. Así que, pues, pongámonos en las manos de Dios y pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea Él, ¿verdad?, siempre quien use nuestros labios, quien use nuestra boca, amén, aleluya, ¿verdad?, para poder, amén, aleluya, acercarnos a las personas, amén, aleluya, y ser de bendición para con ellos,
Gloria a Dios, aleluya. Dice ahí en Proverbio, aleluya, capítulo 15. Gloria a Dios. Dice en su verso 13 y 14, dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas el dolor del corazón, el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Amén, aleluya. Si su corazón es malo, sus acciones también, ¿verdad? Así que tengamos siempre ese cuidado, y Dios nos exhorta a cuidar el corazón, ¿verdad? Dios nos exhorta a cuidar el corazón, porque de ahí proviene todo. Amén, aleluya, de ahí proviene todo, ¿verdad? Lo vemos ahí en Génesis capítulo 6, que de ahí el Señor, ¿verdad?, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos, fíjese, dice, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.